Que yo es que en la vida he visto una tabla así. O sea, ¿tú crees que la gente va a flipar? Es como las cartas estas de Pokémon que digievolucionaban. Uy, uy, estás diciendo ya mucho, ¿eh? Si os mola de verdad, las gritáis de verdad. Si no, pues no, ¿vale? ¡Oh! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡Tudor! ¿Quieres ver la nueva tabla? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño, tío? ¿Pero qué tiene? ¿Como una lámina? estás flipando, Tudor. Mano, ¡hola, loco! No. ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡Acho, pero eso es una locura, bro! Bueno, chaval. ¡Dios! ¿Pero cómo han podido hacer eso? ¡Hostia, qué guapa! ¡Hola! Nunca lo había visto. ¿What? ¿Qué hace de cana? No, si desliza bien y pica bien, todo bien. Sí, la verdad es que sí. No, tranquilo, Jimmy, tranquilo. Le he despertado de la siesta, estaba súper tranquilo y le he despertado. ¿Qué pasa, chicos? Bienvenidos a un vídeo un poco random y un poco raro, porque creo que igual no hay skate, y si hay skate ya va a ser muy poquito, porque este vídeo va a ser respondiendo a todas vuestras preguntas que hicisteis sobre la tabla nueva, que sale dentro de 3 días, ¿vale? Cuando estoy subiendo este vídeo es miércoles, jueves, viernes, sábado. El sábado sale, sábado yo creo a las 5 de la tarde o así, la desvelaré. Estoy creando tanto hype porque es la mejor tabla del mundo, literal. Yo creo que va a tener ese título. En 3 días la vais a ver y vais a flipar muchísimo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si de verdad no flipáis con la tabla y no es para tanto lo que estoy diciendo, mirad si estoy seguro de que va a ser una tabla increíble y guapísima. Podéis dejarme de seguir de todos los lados. Podéis dejarme de ver. Tengo tanta confianza en que os va a gustar que me da igual decir eso. De verdad, o sea, muy pocas veces o nunca quizás habréis visto algo así en una tabla de skate. Me pongo ya a leer un poquito lo que me ha preguntado la gente. Os voy a poner por aquí porque estuve hace poco en Instagram, que si no me seguís, pues aprovecharos la pase. Porque esta clase de cosas la suelo hacer, el ir diciendo, chavales, preguntarme esto, preguntarme lo otro. Es una forma muy buena de comunicaros conmigo, ¿vale? Entonces, por Instagram puse cuestionarios para que la gente pudiese preguntarme algo de la tabla, en plan, preguntas que tuvierais, ¿vale? A ver, voy a responder bastantes dudas. Es que es una tabla tan especial que por mucho que os diga o que os cuenten, si alguien la ha visto, porque hay mucha gente que la ha visto, es imposible que os imaginéis cómo es o es muy difícil imaginarosla, ¿vale? Entonces voy a empezar a leer preguntas aquí de la gente y las vamos a ir contestando y así os podéis hacer un poquito más una idea para lo que os viene el sábado, ¿vale? O igual, en vez de haceros una idea, os explota más la cabeza y el sábado tenéis que verla sí o sí, no lo sé. Mira, esta primera pregunta que me pone el señor John, me pone, ¿qué material es? Es una tabla que vas a poder patinar, que de hecho hemos hecho un vídeo patinándola. Es de madera, pero tiene también otros materiales. No voy a decir mucho más, que solo quedan 3 días. O sea, os voy a desvelar cosas, pero así os mantengo en ascuas, ¿vale? Es de madera y más materiales. ¿Es la mejor tabla que has sacado? Me pregunta aquí otro señor. Para gustos colores, ¿no? Puede haber un diseño que te guste más, otro diseño que te guste menos. A ver, la mejor tabla que he sacado puede ser una de las mejores para mí. Pues sí, es una de las mejores. Y es que te puedo decir que es que nunca he sacado una tabla como esta. O sea, nunca, nunca, nunca. Es que es una tabla muy, muy distinta, ¿vale? A todo lo que he sacado hasta ahora, yo que sé, ya lo veréis. Me pone otro. ¿El Oli viene con la tabla? Pues sí, claro, tiene el Oli, el Hard Flip, el 3 Flip. El Croquet No Linguar, no. Ese ya que... Ese esa parte, ¿vale? Mira, esta pregunta es muy buena, ¿vale? Porque me pone, y aquí me voy a mojar muchísimo, porque voy a contestar algo que la gente os va a dejar flipando. Igual ya os oléis por dónde va el tema. Me pone alguien, ¿qué colores tiene? A ver, voy a mojarme mucho, ¿eh? Tiene muchos colores y los colores cambian según la vea. Hay otro que pregunta, ¿te deja ciego al verla? Pues hombre, puede dejar bizco, pero ciego no. ¿Es old school? No, no es old school, es medida tabla normal, ¿vale? Es una tabla normal de forma normal. Aquí hay alguien que me pregunta que no se ha enterado muy bien, pero yo, bueno, yo la voy a contestar esta pregunta porque así, pues como este señor tampoco se ha enterado, pues así vosotros también, ¿no? Me pone, ¿cuándo sale en tu página o cuándo la presentas? Pues este sábado, el sábado 16, o sea, es que no queda nada, quedan 3 días, ¿vale? Y la enseñará. Alguien me pregunta, ¿es algo nunca visto en Serlúa? Pues sí, es algo nunca visto en Serlúa, o sea, y seguramente es algo nunca visto para mucha gente. Estoy segurísimo que este efecto de tabla no lo habéis visto nunca. Esta pregunta es muy buena también, porque esto lo suelo hacer, y pone, ¿harás un sorteo mundial de la tabla nueva? Sí, 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 haré un sorteo mundial. El diseñador de esta tabla es Mr. Limone, ya sabéis que siempre todos los diseños los hago con él. Por cierto, el sorteo es mundial, si queréis ir siguiendo a Mr. Limone ya os lo dejo por aquí, porque es que va a haber que seguirle a él y a mí, y la tabla puede ser vuestra. El sorteo sí que será mundial, ¿vale? ¿Qué tanto tiene que vamos a flipar? Vale, pues si para ti flipar es esto, ¿vais a flipar? No sé si entra en la cámara, pero todo esto. ¿El gráfico es algún colega tuyo o de alguna de tus mascotas? No. Es algo nuevo.
no es nada nuestro ni de mascotas. Va a ser una pregunta muy buena, os puede incluso rayar un poco más, pero pone: ¿va a tener fibra de carbono? No, es de madera y algo más, pero no va a tener fibra de carbono. ¿Es una ProModel de alguien? No, no es ninguna ProModel, es una tabla, un diseño nuevo, pero no es ninguna ProModel. Esta pregunta también es muy buena. ¿Va a haber de fingerboard? O sea, ¿voy a sacar la tabla en fingerboard? Pues no, no, tío, lamentablemente es un material tan extraño que es muy difícil sacarlo en finger. En finger está complicado, se podría hacer, sí, pero tengo que hacer muchas pruebas para hacerlo bien. Aquí alguien observador, atentos, vi una historia en la que parecía que cambiara de color con un flip. Apuesto a que es holográfica. La gente se confunde mucho entre holográfica y otra cosa. Y holográfico son las tablas que os estaré poniendo por aquí. Eso es holográfico, ¿vale? Holográfico es cuando un material reflecta una luz con distintos colores. Eso es holográfico, pero no, no es holográfica. Cierto, la tabla solo va a haber 100 unidades. O sea, fijaros, o sea, es una tabla tan especial que solo hay 100 unidades. Así que quien llegue que la pille y quien no, pues... ¿Será temática de algún animal, objeto o alguno si es que lo es? Sí, es un animal. Y hay objetos también. Sí, es que ya sabéis que el tema de animales me mola mucho. O sea, sí, tiene temática de animal. Ya está, ahí lo dejo caer, ¿vale? Bueno, aunque tampoco se podría decir que es un animal, ¿no? ¿Quién la ha diseñado? Mr. Limonade, mi gran colega Mr. Limonade, que ya sabéis que hace unos diseños espectaculares, increíbles y geniales. Pues Mr. Limonade es el diseñador de esta fantástica tabla. Aquí me pone uno, ¿es tu novia? No, mi novia no sale en la tabla, pero de hecho, tengo una tabla de mi novia. Bueno, mira, os lo enseño ahora. Ahí tenéis, esta es la tabla que tengo con mi pareja, ¿vale? Es una foto que es bastante vieja y ahí está, bueno, el reflejo del flash está, pero ahí está la tabla, la estáis viendo. Bueno, pues ya la habéis visto, ¿no? No, la tabla nueva no es de mi novia, ¿no? ¿Es indestructible? Me preguntan por aquí. ¡Hostias! Esa pregunta es buena porque cuando la estuvimos patinando duraba mucho más de lo normal. O sea, dura mucho más de lo normal, no creo que sea indestructible, pero dura más de lo normal. ¿Tiene un diseño temático o inspirado en algo? Sí, sí. Tiene un diseño inspirado en Japón. Es japonés. Tema japonés. Me preguntan por aquí también, ¿se quedará en la web? Pues se quedará lo que dure. O sea, hay 100 unidades. Una vez se agoten las 100 unidades... Este tío de aquí no va nada mal encaminado porque pone... La tabla parece que sea de esas holográficas, como los tazos que tenían dos imágenes. Sería brutal. No quiero decir nada, pero este tío no va desencaminado. No sé por qué alguien pone, soy el único que ve a Goku en la tabla. Pero no, no, no está Goku. Os digo que Goku no está en la tabla. No sé cómo lo ha podido ver ahí, pero no está. De hecho, otra persona me pregunta, ¿la nueva tabla será de Dragon Ball? No, no tiene nada que ver ni con Goku ni con Dragon Ball. ¿Molaría mucho? Sí, pero no tiene nada que ver. Vale, gente, yo creo que he contestado bastantes preguntas de las que me habéis puesto. Obviamente no he contestado todas porque había mucho. Yo sé que ha sido un vídeo un poco extraño porque realmente habéis visto muy poquito skate. Simplemente habéis visto reacciones de la gente. He creado mucho hype, pero es que solo quedan 3 días y vais a ver la nueva tabla dentro de nada. He contestado muchas de las preguntas que me habéis hecho tanto por YouTube como por Instagram. Por favor, solo os pido que paciencia. El sábado vais a flipar con la tabla. De verdad, es una tabla muy, muy top. O sea, muy top. Recordad que solo hay 100 unidades. Cuando se agoten, agotadas estarán. Las tengo ahí, las estoy viendo ahora mismo. Os puedo girar la cámara, pero bueno, venga, va, la voy a girar. Mirad, ¿veis? Aquí están las 100 tablas. O sea, solo hay estas tablas. Pues nada, chicos, me despido aquí. Ha sido un vídeo muy raro. Si le queréis dar like, si queréis comentar, pues hacer lo que queráis. Eso sí, suscribiros, activar la campanita, porque vídeos como este no suele haber muchos, suelen ser para mí mejores. Este ha sido un vídeo un poco raro. Ponerme si este vídeo, esta temática de vídeos os ha gustado. En plan, que os pregunte y me respondáis cosas. Si os mola, pues haré alguna cosa más como esta. Creo que no es el típico vídeo que os puede molar, pero bueno, si os gusta, pues os haré más. Y nada, chavales, nos vemos en siguientes vídeos. Jimmy está ahí frito, dormido. Míralo. Venga, nos vemos. Muy atentos al sábado. Viene la tabla nueva. ¡Astrologo!